¿Qué tal, caseros? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como se los había prometido, tenemos a nuestro señor padre que ya nos ha dicho para el asunto del auxiliar. Oye, Lick, necesito que me eches la mano. Oye, hijo, porque me dice pelone para la gente que luego me dice, ¿por qué siempre se pone así, Lick? Pues porque alguna vez mi papá fue militar y siempre desde chiquito. A ver, vamos a darle la bienvenida a papá. Buenas tardes, bienvenido al canal. Es la primera vez que la gente de este canal de Lick Taxi a Casa te va a conocer. Platícanos por qué estoy el día de hoy aquí. ¿Qué trámites fuimos a realizar? Oh, buenas tardes, hijo, y buenas tardes a los seguidores de mi hijo. Y hoy fuimos a tramitar los documentos que piden para que él vaya a cobrar cuando yo me enferme o no esté aquí, ande fuera. Y pues ya, gracias a Dios, ya todo salió bien, todo en regla. El trámite del auxiliar, señores. A ver, ahí les va de rápido. Aquellos que por primera vez van a llevar a un auxiliar. Adulto mayor de 65 en adelante. Si es un parentesco directo, no tienes que llevar testigos. Entiéndase hermano, entiéndase papá, mamá. Ese es el auxiliar, ¿sale? Si es directo, si es tu hijo, si es tu papá, no hay ningún problema. Entras directo. Debes de llevar tu acta de nacimiento, credencial de elector, CUR, comprobante de domicilio y el número telefónico. Acudir a las instalaciones. Fuimos a Villa Nicolás Romero. Muchas gracias a la señorita y al joven que nos atendió. En verdad, muy increíbles personas. Nos dieron la atención. Todo nos pasó de maravilla. Llevamos, como se los había comentado, nuestros testigos en esta cuestión. Pero, ¿qué crees? Que efectivamente no lo necesitábamos por el hecho, por el asunto de manejar esta situación de el familiar directo. Ahora bien, te recuerdo, si tú tienes que hacer tu trámite del INAPAM, también acudimos a hacer el trámite del INAPAM el día de hoy. Señores, no es fácil venir desde la Ciudad de México al Estado de México a Villa Nicolás Romero. Platícanos qué pasó el asunto de tu INAPAM. Mi papá, para variar, perdió la INAPAM y me dijo, ¿dónde la tramito? Tuvimos que acudir al centro de Nicolás Romero. ¿Cómo se llama donde fuimos? Casa del Anciano. Casa del Anciano en Nicolás Romero. ¿Sale? Había fila, platícame, porque fuiste tú solo. ¿Qué pasó ahí? No, pues tuve que acá, no, por abajo del agua, porque pues había mucho personal y me la daban hasta la próxima semana. Y dije, no, pues clásico mexicano, no. No, pues una agüita, mire. No quería, la verdad, pero dice, no, es que, oh, usted, tranquilo. Por el tiempo, señores, ya saben. Afortunadamente, ¿qué fueron los requisitos que te solicitaron? Pues primeramente dos testigos y a última ya no. Dos testigos, los cuales llevábamos, por eso es que estábamos aprovechando todo este día, la trayectoria. Fuimos desde tempranito, los testigos y de papeles que te solicitaron. Pues el CUR. Acta de nacimiento, sí. CUR, comprobante de domicilio o no. Sí. Comprobante de domicilio. Y listo, llevar las fotos, señores. ¿Cuánto te costaron las fotos? 70 pesos. ¿Cuántas fueron? 6. 6 fotos, 70 pesos, señores. Tamaño fotos, infantil. Tamaño infantil. ¿La sacaste a blanco y negro o a color? A color. A color, 70 pesos, señores, para la gente que está preguntando, oye, ¿cuánto cuesta para sacar la tarjeta del INAPAM? Pues te recuerdo, si tú eres del Estado de México, de Villa Nicolás Romero o alrededores, tienes que acudir a, ¿dónde me dijiste? En Casa del Anciano. Casa del Anciano, para que puedan tramitarlo. Pero para eso tienes que ir a hacer cita. Ah, ok. Pero yo, como soy muy tonto, les dije, les voy a dar un agua. Ay, pues, Afortunadamente se logró. Ya era la segunda vez que habíamos venido. La primera no había servicio. Nos retacharon con todo y todo. Pero en términos generales, señores, muchas gracias por estar atentos. Conocen a mi padre el día de hoy en el otro canal de Taxi Gratis Robert, si estás suscrito. Ya por ahí salió en un viaje al estado de Oaxaca. Oye, platícanos algo de Oaxaca. La gente no me cree que eres oaxaqueño. Platícanos. Porque soy muy malo. No me dejo. Es correcto. Ese ha sido mi problema. Yo ahora sí, como dijo aquel, si Diosito me quiere garrotear, no me dejo, aunque sea Dios.
Yo sé, o sea, yo crecí desde pequeño, a los 7 años ando en la calle, soy hijo de la calle y hasta donde yo he llegado me espanto porque yo no tengo escuela, pero con perdón de la palabra, por mis blanquillitos y me han gustado los trancazos, por eso he llegado a donde llegué. Ya mi hijo dijo, fui militar, no porque tenga escuela, nomás porque soy un hijo de la pistola. Bendito sea Dios. Y me entrené con chingones, no con pendejos como yo. Por eso. Entonces, sí, señores, efectivamente, toda una historia, toda una historia. Platícales a la gente cuando pagábamos nuestro servicio de la escuela, yo lavaba carros, vendía dulces, iba a cuidar lo que son fines de semana una escuela por ahí en la zona de Tlalnepantla. Toda mi vida trabajamos y estudiamos ahí en Atizapán de Zaragoza. En pocas palabras, señores, venimos de abajo. Entonces, hoy que puedo, que tengo la disposición de ayudar a la gente, adulto mayor, pensionado, con discapacidad o cualquier otro asunto como el INAPAM, nada más porque ya se la llevó mi papá para no perderla, pero les hubiéramos enseñado la tarjeta del INAPAM. Ya se la entregaron, ya está firmada, ya trae su nombre, ya trae la dirección. Señores, yo los invito a que se suscriban al canal aquí abajito, nada más que el volante no me da chance, aquí abajito. Donde dice suscribirse, apriétale, ahí te va a salir la campanita, ponle donde dice todas, permíteme que tu servidor te lleve de la mano para, así como el día de hoy mi padre me pidió ser auxiliar, lo logramos. Hay mucha información que tengo que compartirles, estuve platicando con algunos servidores de la nación de esta zona y bueno, ¿cuándo van a llegar las tarjetas? ¿Va a haber o no retroactivo? ¿Qué está pasando con los de 68 y más? ¿Dónde están los nuevos registros para adultos mayores de 65 y más? Toda esa información recuerda de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Hazme tu pregunta, déjame tu comentario. El día de hoy no quería dejar pasar por de lado esta cuestión de mi papá. Algo que les quieras decir a los caseros, toda la gente que ve este canal del ICTAXI a casa se le denomina caseros, porque estamos en casa y siempre les llevamos información. ¿Qué les puedes decir al respecto? No, pues en cuestión de documentos, como mi hijo ya lo dijo, él los apoya y pónganse buzos, caperuzos, no se dejen engañar de nadie. Bueno, yo ya les dije, soy una persona que pues no me dejo, la verdad. Soy muy, como yo digo, soy muy culero, muy amable, muy respetuoso, pero sí, que me piquen la cresta, puta. Hasta ahí nomás, porque no importa que me la rompan, pero limpios no se van a ir. Es correcto, Porque muchos señores. chavos a veces dicen, ay, pinche viejo culero. Mira, papá, le digo, estoy viejo, pero bendito sea Dios, ya llegué. Pero este viejo no sabes de qué pata cojea, culero. A lo mejor nomás estás chavo, sí, me vas a madrear, pero sí, donde te logre agarrar, mira, hasta ahí llegaste, papá. Porque cada quien sabe sus virtudes, su capacidad. Y yo, créamelo, no estoy echándomelas. Yo en mis tiempos de gloria, yo no sabía, me enseñaron karate, a defenderte, ¿eh? Cómo quitar una pistola, cómo quitar un cuchillo. Entonces por eso digo, a mí, yo siento miedo ahora de meterme en problemas porque puedo matar a alguien y pues hasta el momento no lo he hecho, ¿no? Pues, ganas no me han faltado, o sobrado, no sé cómo se diga, pero la neta, échenle ganas. Y alguna cosa, aquí está mi hijo que les puede apoyar. Así es que, señores, yo de antemano les agradezco por darme esta oportunidad de conocer a mi padre. Ya se los había adelantado cómo era, para que no digan que a Chuchita la bolsearon. Él se encarga de cuidar, pues, toda esta zona, ¿verdad? E información. También algún día ya subí en el canal, en un en vivo a mi mamá. Y pues bueno, no tengo más que agregar. Recuerda, si necesitas una beca a nivel kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, vas a hacer tu servicio social, prácticas profesionales o tu tesis, tienes derecho a una beca, ya sea pública o privada. Y sobre todo, vas a tramitar tu tarjeta del INAPAM 60 años en adelante. Recuerda, 65, 66, 67 años y más, ya está una vez activado el registro para la pensión universal. Señores, muchas gracias.
comparte este video. Nos vemos en la tarde noche, 6, 8 de la noche, para platicar mi experiencia y todas las preguntas que tengas para con tu servidor. Suscríbete, comparte, regálame un like y nos vemos el día de hoy a las 6 de la tarde. Despídete, papá. Nos vemos. Adiós. Chido. Como dijo aquel, amor y paz, pero paz, paz.